Actualmente el colangiocarcinoma es una enfermedad que tiene un impacto en Ecuador y realmente su diagnóstico es muy difícil hacerlo en estadios tempranos. Por eso que el trabajo de Escalón es muy importante para lograr determinar justamente estas nuevas moléculas para llegar a su diagnóstico. Nosotros en Ecuador tenemos que este tumor involucra generalmente a mujeres mayores de 60 años y dentro de todos los tumores ocupa el número 9. Por eso que es muy importante estudiarlo, buscarlo, dado el impacto que tiene en nuestra sociedad.